El paso del Guayabo ya está habilitado para que cientos de personas pasen entre Puerto Vallarta y Valledo Andara sin tener que ingresar a la carretera federal 200. Sin embargo, los ríos que cruza este paso provisional aún llevan fuerza y el camino es inestable. Apenas durante la noche del sábado 11 de noviembre se anunció la apertura del paso, que funcionó durante dos días hasta que en la tarde del lunes 13 de noviembre fue cerrado temporalmente, pues la corriente del río Ameca movió uno de los contenedores que sirven como estructura del puente. El paso de vehículos estuvo suspendido por aproximadamente dos horas hasta que este detalle fue resuelto. Sin embargo, podrían seguir dándose estos cierres parciales en las siguientes semanas. Y es que el temporal de lluvias culmina el 30 de noviembre en el Pacífico Mexicano. Y aunque ya no hay precipitaciones, todavía los ríos llevan suficiente agua como para mover las bases de los puentes. Será hasta el mes de diciembre cuando los ríos pierdan fuerza y el paso esté estable. No obstante, los miembros del ejido de San José del Valle aseguran que, si se vuelve a dar una situación similar a la del lunes, será resuelta de inmediato. Así que el paso del Guayabo seguirá abierto y será decisión de las personas tomar esta vía o involucrarse en la Federal 200. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.